Muy buenas noches, le damos la bienvenida en este programa especial que vamos a vivir con todos ustedes. Y ya supongo que cuando me vean con esta máscara sabrán por qué es especial el programa, porque estamos en carnaval y porque mañana se celebra el Día de los Enamorados. Y por lo tanto nuestro programa hoy va a estar dedicado precisamente a estas dos festividades que tenemos y que sé que muchos de ustedes lo van a celebrar. Hoy nuestro programa va a ser un carnaval de amor para disfrutar con todos ustedes y para que nos pongamos al día de todo lo que acontece tanto en un panorama como a otro. ¿Saben ustedes cuál es la pócima para que una pareja pueda aguantar más de 50 años casados? Pues hoy lo vamos a tener aquí en nuestro programa, se lo vamos a contar, qué hay que hacer para pasar muchísimos años, toda la vida casado. Pero también, lógicamente, vamos a hablar de actividades que se celebran con motivo del Día de los Enamorados, en la Semana del Amor, las cartas de amor y todo esto. Vamos a hablar de carnaval, que este pasado fin de semana ya ha comenzado aquí en Benalmádena y tenemos una semana toda entera de carnaval. Vamos a tener música, lógicamente música romántica en este día especial. Bueno, que no se vayan, que no se vayan, que vamos a vivir un día especial y vamos a empezar hablando ni más ni menos con la pregonera del carnaval de Benalmádena, que ya nos está esperando guapísima vestida ella, porque yo me he puesto la máscara, pero ella ya está vestida de carnaval. Isabel Menéndez, bienvenida. Muchas gracias. Enhorabuena, me voy a quitar la máscara para que se me vea la cara, pero la máscara es una maravilla. Tengo que decir que esta máscara ha sido la que ha utilizado Isabel en este pregón de carnaval, que ha sido toda una maravilla. Enhorabuena, porque todas las personas con las que hablo dicen que se lo ha pasado en grande con ese pregón, que han disfrutado mucho. Ha sido muy divertido, la verdad. Y si tú te lo has pasado bien. Me lo he pasado. Porque si tú te lo has pasado bien, se lo pasa a la gente. Mira. Así viene. ¿De qué vienes vestida? A ver. Bueno, vengo vestida un poquito de lo que soy a diario, muy payasita, no, soy muy payasa. Eres muy payasa a diario, pero sí, me has dicho que eres muy tímida. Sí, pero esa es Isabel. Esa es Isabel, porque tú eres Marucci. A ver, ¿cómo quiere que te diga? Marucci, Isabel, como quiera. Como quieras, mira, ya se me está quitando los nervios, ya, como quieras. Porque en el pregón ha sido Marucci. Bueno, Isabel, para la gente del carnaval he sido Marucci porque ellos me conocían como Marucci, para mi familia y mis amigos he sido Isabel. Uh-huh. Y bueno, pues da igual como sea, siempre me va a salir esa vena cómica, que es lo que a mí me ayuda a salir adelante, porque detrás de lo payasita que soy, soy extremadamente tímida. Yo te voy a decir una cosa. Muy Fíjate tímida. Que yo trabajo delante de las cámaras, en la radio, de cara al público, presento actos. Yo soy muy tímida personalmente. Sí. O sea, yo creo que todos los que nos dedicamos, yo estoy acostumbrada a estar con mis compañeros detrás de la cámara, entonces hoy lo estoy pasando mal. Sí, pues no lo pasen mal. Espérate, que voy a poner esto aquí con todos los atrezos, porque esto que nos ha traído tú, todo, son los atrezos del carnaval, del pregón. Sí, con nos esta ha traído he salido. Hasta el pregón, este es el pregón. El pregón del carnaval. Este es el pregón. Y estas dos máscaras son con las que ha estado saliendo. Se la ha ido cambiando. Sí, aparte tengo más disfraces, porque como todavía tenemos una semana más de carnaval. Uh-huh. Por cierto, estás guapísima, ¿eh? Ah, muchas gracias. Es ¿Cómo se nota que te ha vestido Manolo de Modas y Malú? Totalmente. ¿Eh? Yo me he visto toda la semana, me viste Manolo de Malú y mira que mira. Bueno, pues a mí he tenido la suerte que en el pregón también me ha vestido con ¿sí? un vestido muy, muy bonito, como todos visteis. Yo tenía muchas ganas de. He pasado un poquito de frío, obviamente, porque claro, además yo no quería manguita, yo quería. Ah, es esto. Vale. Tú querías que aparentas. Y bueno, me ha vestido y nada, lo hemos pasado genial. Era un pregón que yo no me lo esperaba. Tenía muchísimas ganas de estar ahí porque era un reto muy complicado porque el pregonero del año pasado me dejó el pabellón muy alto, entonces ahora yo digo, madre mía. Pero yo tenía mucha ilusión por hacer un pregón dedicado a la peña del tipo. Ajá. A todos sus componentes, a toda su gente, a los que están detrás, como mis compañeros detrás de la cámara, que solo ahora mismo se ve en la televisión esto, pero no ven el trabajo que ellos realizan. Pues yo durante 15 años he ido viendo el trabajo que realizaban, el cariño con el que me han tratado, porque yo fue por accidente entrar en el carnaval. Era mi marido,
Él por motivos no pudo acudir aquella noche y bueno, yo no sabía lo que era una comparsa, lo que era una murga. Yo le tenía que decir corriendo a Ana Mari Moreno de la televisión al día siguiente: Ana, mira, mañana corta esto, ¿eh? Y lo otro quítalo, porque es que he dicho esto y es que he dicho lo otro. Y es que yo soy muy andaluza, muy exagerada y se me va la olla y digo las palabrotas, en fin. ¿Y cuánto tiempo llevas ya metida en el carnaval? Pues llevo 15 años. 15 años desde que te llevó tu marido, no pudo ir, fuiste tú. No pudo ir, fui yo, y yo dije, bueno, no me vuelven a llamar. Digo, ya no me vuelven a llamar, porque además... Ah, o sea, ¿que no te enganchó de primera? No, yo salí, digo, ya no me van a volver a llamar, esto me ha gustado mucho, pero a mí no me van a volver a llamar, yo no sé si... No. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me vuelven a llamar? Y yo digo, porque además voy a peor. Ya, tú has visto el guión, pero yo no lo he mirado en el pregón. Yo digo, todo, tengo un equipo de compañeros que me han ayudado, como Ana, como una cantidad de amigos, mira esto y te recuerdo esto, pero yo luego digo... Lo que te viene lo a ti que me... a la cabeza. Y ya te digo que voy a peor y yo le decía al jefe de carnaval, en este caso era Chacón, Domingo Chacón, yo le decía, Domingo, mira usted que me he vuelto a equivocar. Y el pobre muy resignado decía, bueno, a ver si la siguiente vez ya te sale, ¿vale? Te sale mejor. Y yo le decía, sí, pero no, yo no leía como tú, yo no estaba pendiente, yo quería ser en ese momento la artista, la peluca. Bueno, estoy viendo escenas del año anterior del carnaval y, sí. Y yo digo, madre mía, este año, pero ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido divertido, que era como yo quería. ¿Tú eres capaz de decirme aquí un poquito de tu pregón? Sí, pues va basado prácticamente en la Peña del Tipo, cuando empezaron, en todos los personajes que han ido, ya te digo, es que... ¿Te importa que coja un momentito? No, cógelo, claro, maravilloso. Mira, claro, por ejemplo, cógelo y dime algo de tu pregón leído, o como tú quieras. Después del año pasado de La Voz Alzada del Carnaval, que era de David Delfín, era muy complicado. Entonces yo lo que he hecho ha sido un repaso a la Peña del Tipo, de cuándo empezaron en el año 1900. Pero no le dé la espalda de la cámara. Perdón. Ella es que siempre de dónde empezaron en el año 1988 sí. Y cómo hemos llegado pues hasta el 2023. Entonces es un repaso de gente que ya no pero está. Pero léeme algo, venga, dímelo con tal cual lo dijiste el otro día en el pregón. Coge el párrafo que tú quieras. El párrafo... La pregonera vamos a tener el orgullo de que lo hagas aquí directamente. El párrafo que más me gusta es cuando se termina el carnaval. Ese domingo que se termina el carnaval, que se ha enterrado la lagartija, que estamos todos ya destrozados, rengleados, como yo digo, que todo el mundo me dice, ¿qué es rengleado? Bueno, pues ya rengleada. Y de repente mi concejala Pilar Ramírez de Festejo me dice, uy, Isabelita, qué cansada estamos, ¿eh? Digo, sí, estamos muy cansadas. Y de repente ella me dice, pues ya vamos a ir teniendo que sacar el lunes la mantilla para la Semana Santa. Y yo digo, Dios mío, pero es que miro para atrás a la Peña del Tipo, que están recogiendo ollas, porque está el potaje carnavalero, está la mejillonada de los mellizos, que ha sido fantástica este año, como cada año, y ellos ya van diciendo, pues para el año que viene hay que llamar a una comparsa tal, que es que esta nos ha gustado muchísimo. Entonces el carnaval hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y bueno, la gente, me imagino que lo habéis grabado, que lo vais a emitir, claro. Sí, no os quiero desvelar por la gente que no pudo ir, ya. Que quiero que se sienten a pie de bueno, pero un poquito me tienes que desvelar, a ver. ¿Cómo es Marucci? Háblame como Marucci. Yo quiero que tú seas ahora mismo Marucci, ya no está aquí Isabel, se ha ido. Marucci es un caso perdido, sí. Marucci no tiene... Marucci, no sabemos por qué trabaja en la fotografía. Bueno, la fotografía sí, hizo un curso. ¿Hizo un curso de fotografía Marucci? Sí, poco sí, más, ¿eh? Un poco más. Poco más. Marucci, pues no sabemos, no sé, entré en la radio por... Yo entré en la radio pidiendo trabajo de comercial. Y no vendía nada, ¿qué iba a vender? Pero estaba muy mal. No vendí una escoba. Y de repente escuché a alguien que hablaba, estaba juzgando y criticando... A Isabel Pantoja, con Julián Muñoz, de aquella época, dije, ole, pues a mí eso me gusta. El perrendengue de la Pantoja, pues di que sí, que lo ha conseguido, que tal, que cual, que es que en la Presley, que tal, que cual. Y me dijeron, oye, siéntate un momentito, y entré en Mega Radio, una emisora que se ha tirado en Benalmádena muchísimos años,
Y bueno, pues Marucci es que es un caso. ¿Y ahí nace Marucci? Ahí era Marucci. Entonces la ahí gente nace Marucci. Se pensaba que Marucci era... Marucci nació por la hermana de Ángel Garón. Ajá, porque la llamaban sí, Marucci, Marucci. Y decía Marucci, hacía de extranjera, decía, que no sí. te enteras. Y yo, que tampoco me enteraba, pues decían todos los compañeros, te vas a poner como la Marucci, porque es que no te enteras de nada. Y yo recuerdo que bueno, la gente llamaba y decía, ¿cómo es? Es muy gorda, ¿no? Sí, sí, y con rulo. Y la gente se hizo una imagen. Y yo cada vez que me decían, bueno, el programa siempre decía de radio, no nos hacemos responsables de lo que ella pueda llegar a decir, para nada. Y yo iba a peor, y más audiencia, y a peor, y así me he quedado, y voy a peor con la edad. Pero todavía no, a mí no me has hecho tú nada que a mí bueno, me parezca no estoy diciendo que muchas palabrotillas pero estamos, y eso. Estamos por la noche, o sea no, que ya es hora de pero que tenemos... Ana Mari Moreno, que no sé por dónde anda, pero si nos está escuchando, sí, creo que sí, sí, muchas veces la he tenido que llamar, Ana, quita esto porque hoy es que he dicho el tal, ¿pero el qué dice, qué dice? Bueno, pues yo de todo, hablo desde el coño de la Bernarda, hasta el de la Presley, hasta de la Isabel Pantoja, esto es. Y no me corto. No te cortas, bueno. Y ya Ana tiene el equipo suyo que decirme un millón de veces, no digas tantas palabras, luego tenemos que estar cortando. Está cortando. O los compañeros como él o como él, bueno, que me atravieso delante de la cámara. También. Claro, y me dice, Piña, por favor, es que... Claro, eso es un caso. Y no aprendo, ¿eh? Y no aprende. Bueno, pero eso está bonito, eso está bien. No aprendo. Eso está bien porque eso. Te admiro cuando te veo en la televisión, digo, pues yo voy a hacerlo igual. Y me pongo delante del espejo y digo, pero lee el papel, Isabel. Y digo, es que no. Yo no leo, ¿eh? No te he visto. Yo no leo. Digo, qué capacidad de memoria. Yo no leo, esto es improvisación. Yo he dado el pregón el sábado y ya ahora mismo estoy tan nerviosa que no te podía decir nada. Pero vamos, si quieres te leo lo que tú quieras. Un poquito. Un poquito. Venga. Léeme un poquito, tú bueno. Imagínate que estamos en el momento en que tú estás dando el pregón y hazlo como tú quieras, como Marucci, como Isabel, bueno. Lo que tú quieras de ese pregón. Te digo el final. Venga, vamos a ello, vamos a, bueno, pues vamos mira, a rematar el pregón, te voy a rematar el pregón del carnaval. Venga, te voy a rematar el pregón diciendo que gracias a los carnavaleros y carnavaleras de este municipio que salís a la calle cada año con lo mejor de nuestra sonrisa, a pasar el tiempo, que nos olvidamos de las penas, que a pesar de tener el bolsillo un poco ajustado, hacemos lo que podemos con el tipo, pero salimos. Gracias a mi pueblo que participa cada año a su manera, aportando su granito de arena para que nuestras fiestas y nuestras tradiciones no se pierdan. Es muy importante que sigamos recordando la alegría y el espíritu del carnaval, porque lo más importante es que salgamos a la calle, nos divirtamos y disfrutemos. Carnavaleros, carnavaleras, comienza el carnaval, sigue el carnaval, vivamos el carnaval 2023, a disfrutarlo. ¡Olé! ¡Y todo el mundo bien! Bueno, todo el mundo, ¡guau! Tenía mi club de fan, de amiga, mira, mira, así, así estaban. ¡Ay! Y yo, ay Dios mío, ¿cuánto me habré atascado? Bueno, pero... Me atasqué, bueno, tú sabes. No pasa nada, no pasa nada. Isabel, pues que disfrute mucho de muchísimas este carnaval. Gracias. Que todavía nos queda claro. Nos queda la semana que viene, ahora claro, ya. En el Arroyo de la Miel, en Tierra de la Lagartija. Ah, el certamen de... El certamen de en la Casa de la Cultura, de comparsas y murga. Va a haber tres comparsas y tres murgas. El Entierro de la Lagartija, que también van a estar las tres comparsas y las tres murgas, y todo el mundo disfrazado. Ajá. Y ya, pues nada, como diría Pilar Ramírez, vamos a ir sacando ya la mantilla, que llega la Semana Santa. Pero bueno, la sacaremos cuando llegue la semana que viene, porque en esta hay que disfrutar el carnaval y seguro que este va a ser un carnaval especial para ti, sí. Porque ser pregonera de tu carnaval ha sido un honor. No es fácil y por lo tanto tienes que disfrutarlo mucho este año. Gracias por estar con nosotros, Isabel, nosotros. Marucci, como... Lo que más te guste. Como tú quieras que te llame. Niña. Y niña, ¿verdad? Niña, ven para yo acá. Utilizo mucho lo de yo niña. También lo digo, niña, vamos a tomar una copita. Niña, vamos, niña. Vinito. Eso es. Gracias por estar con muchísimas nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos, que nos están esperando nuestros contertulios.
Bueno, pues hablemos de carnaval. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Estamos divinamente. Bien, Rafa, buenas noches. Buenas noches. Ana Masía, buenas noches. Buenas noches. Y dejo para la última a nuestra invitada en el día de hoy, que es novedad, estrenamos chica en la oficina. Chica. Nani Cobo, bienvenida. Hola, buenas noches. Encantada, Ana. Pues nada, gracias, bienvenida a nuestro programa, a nuestra tertulia. Y gracias por invitarme. Hombre, muchísimas, por supuesto, gracias. Ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando tú quieras. Gracias. Que aquí echamos un ratito de charla. Y contamos las cosas que queremos contar, las que no queremos contar también las contamos, también. Lo contamos absolutamente. Se lo escapan. Todo. Bueno, ¿qué? ¿Sois carnavaleros vosotros o no, Anita? Sí, claro. Sí, ¿no? Todo lo que sea tradición, ella, y sobre ella no todo. Se, ella no se pierde una. Y sobre todo las tradiciones de nuestro pueblo, como es la Peña Artipo, que organiza un carnaval maravilloso, tanto en Arroyo de la Miel como en Benalmádena. Pueblo, con todos sus potajes de la Peña La Cruz, con los potajes, los callos de la Peña del Tipo, o sea que aquí es una fiesta además para pero los... Pero tú no te disfrazas. Yo no me disfrazo, pero si voy, participo, todavía no, lo mismo cuando ya pase un año, lo mismo me da por disfrazarme. Ah, que todavía tenemos todavía, que esperar. Todavía. ¿A qué está esperando? Ah, porque me paso unos añitos, a ver el disfraz que me gusta. Ah, ponerme. Está eligiendo el disfraz todavía, Rafa. No hacemos carrera con ella. No puede hacemos ser. Carrera con ella. Pues tenía que hacerlo. ¿Verdad? Tenía que hacerlo. ¿Tú te disfrazas, Rafa? ¿O te has disfrazado en alguna ocasión? Yo sí, me he disfrazado en bastantes ocasiones. Aquí en Benalmádena, concretamente, hace, me parece que fueron 6 años, que presenté el concurso de carnaval. Ah, ¿y de qué te disfrazaste? Pues mira, me disfracé, uno de ellos fue de zorro. De zorro, oh, te tenía que haber traído con el antifaz para que no me vieran la cara. Claro, bueno, te has traído antifaz, chiquillo, teníamos que haber venido y disfrazado. Y el otro era más bonito porque el otro me disfracé de Arlequín. De Arlequín, qué bonito. Es muy bonito, muy bonito. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, de vez en cuando, pues lo que sí asisto mucho es a los actos que hay aquí en Benalmádena, que como bien dice Ana, son preciosos y además muy bien organizados. Tenemos un carnaval que está muy bien organizado. La Peña del Tipo es, digamos, un poco la protagonista, pero el resto de peñas y el resto de asociaciones lo hacen muy bien. Y participa prácticamente todo el pueblo, que es lo bonito, que es una fiesta popular donde participa todo el pueblo. Claro que sí. Nani, ¿tú eres carnavalera o poco? No, poco carnavalera. Fíjate, yo tengo que decir, al decir Nani eso, que yo soy de todas las tradiciones. Yo, a mí me gusta la Semana Santa, la feria, los toros, el fútbol, lo otro, el flamenco, me gusta todo. Sin embargo, yo tampoco, yo no soy carnavalera. Me gusta, la verdad que las agrupaciones y cuando me gusta escucharla y tal, pero no, no soy no de no las que me he disfrazado y he ido a cosas de carnaval, ¿no? Yo ni soy de carnaval, ni de Halloween. No, Halloween tampoco soy yo. Hola, Halloween. Ahora Semana Santa. Eso sí. Empiezo el domingo de Ramos. O sea, que tú esta semana, ¿qué vas a hacer? Que nada más que tenemos carnaval en la calle. Yo el domingo no voy a ningún sitio. ¿No va a ningún sitio? ¿No te gusta? Yo la Semana Santa. La Semana Santa, eso a tope, ¿no? Nosotros empezamos el domingo de Ramos y hasta el viernes por la noche que recogemos el sepulcro, que mi hijo y mi sobrino salen en el sepulcro. Bueno, está en la día, calle, está en la calle todo el día. Bueno, pues día. Ahora el carnaval va a descansar para después que llegue la Semana Santa y a tope. Por cierto, que hoy también es otro día muy especial, porque estamos entre el carnaval y el amor. Hombre, claro. Oh, eso mi Ana. Bueno, mañana es el día de los enamorados, bueno. Anita. Mañana. ¿Qué le vas a regalar tú a...? Bueno, es que no se puede decir, porque si no se va a enterar. Es una sorpresa, además muy bonita. ¿Pero Rafa nos está viendo? Claro. Rafa nos ve, hombre, oh, claro. No. Rafa, tú imagínate. Un beso muy fuerte, hijo. Que imagínate. Mañana te va a regalar tu Ana una cosa muy una bonita. Una cosa preciosa. Eso, le se va a quedar sorprendido. Se va a quedar sorprendido. Hombre, claro. ¿Puede ser algo especial para el día de los máximo, enamorados, los Ana, detallitos no? Son, no grandes cosas, sino pequeñitas, pero buenas. Detallitos. Sí. ¿Algo, hace tú algo especial para el día de los enamorados? Pues mira, normalmente siempre invito a mis hijos también. Y le doy un regalito a ellos también. Ah, mira. Porque mira, hacemos una cenita pues de enamorados todos. Pues estoy enamorada de mi marido, estoy enamorada de mis hijos, ajá, de mi nieta, de claro, mi yerno, de mi nuera. Estoy enamorada de todos ellos. Hay ello. Mucho entonces tipo de enamoramiento. Mucho amor. Claro. Me entonces, ¿qué hacemos? Pues le doy un regalito a cada uno. Ay, siempre. Ay, qué gracioso. No podemos y a mi Rafalito, por supuesto. A tu Rafalito, hombre, por Dios. Solo faltaría más. ¿Tu Rafalito tiene novia? Sí, tiene. Ay, tiene novia. María, Rafalito. Sí. Ay, hay que ver. Nos estamos criando aquí. El día que se nos case. A los niños, el día que se nos case. Mira, vamos a tener que hacer una fiesta por todo lo alto, que Ana. Que tenía 15 años cuando empezamos. Y mira tú por fíjate dónde tú. Va. No, y ya. Ya con 19. Lo que yo te digo, lo hemos criado aquí. Aquí, desde luego. Lo hemos criado aquí. Hablando de, no sé cómo.
como... Totalmente, yo creo que cualquier día tendrá que venir aquí a decir, mira, mi madre, dejad de hablar de yo creo que nos va a esperar la puerta para darnos... Más que venir aquí, nos madre va a esperar mía. La puerta para que nos iba callemos a decir ya una vez. Pero él no... No, pero lo hacemos con mucho cariño. Además, de verdad. Lo hacemos con sí. Rafa es más lindo, más bueno, más educado, es que... Y los niños se implican mucho también, todo el tema de los carnavales, claro, ¿verdad? Los colegios y todo eso es una actividad muy bonita y... Totalmente. Está muy bien, Nani. Tú sal, aunque también. No vaya a los carnavales, pero va sí. Y te toma una cenita, que hay muchos claro. Bares de restauración, y que también es bueno consumir en nuestro pueblo. Un poquito de ambiente. Claro sí. Que claro. Sí. Bueno, Rafa, Día del Amor, enamorado, ¿qué va a hacer tú de especial Día del Amor? Evidentemente, pues iremos a un buen restaurante, comeremos y si reunimos más parejas, pues con más parejas. Pero yo lo que quería, tú sabes que a mí me gusta contar anécdotas, y lo que quería contar era una anécdota que me pasó el otro día. Como tú sabes que yo con mi enfermedad pues puedo salir poco, y cogí el teléfono y llamé por teléfono a una floristería y dije, me tenéis que traer un ramo de rosas y tal y cual. Ah, bueno, pues nada, es Inma, que es amiga mía, y le pues me tienes que dame el número de cuenta, el número de tarjeta. Vale, no le di el número de cuenta, creo que fue. De cuenta, sí. Le di el número de cuenta. Y era el día anterior a que me lo llevas. Mañana por la mañana te lo llevan. Y aquí el señor Sergi se pone con el móvil. Oye, estoy aquí en el banco y en el número de cuenta que tenemos a media los dos, pone aquí 45, no sé, 45, no, 85 euros de flores. ¿Esto de qué? ¿A quién la compra sus flores? Digo, la madre que te paseó. Veremos, no, a ver, sí. Yo esperando la sorpresa. Yeah. Resulta que la noche anterior la cogí. Pero madre bueno, mía. ¿A quién se le ocurre poner también la cuenta del banco? Es que de verdad, Sergi, de verdad. Esto fue a las 10 de la noche. Sergi, la hora de mirar la cuenta del banco es que no puede ser. Es que uno y otro no han sido discretos. Es que no puede ser. De no, también es verdad. Yo tenía que haber pagado metálico. Hombre, ¿no? Si es que no podía salir. ¿Un visum? Claro, eso, pues Inma, mañana paso, ya claro, está, debe Inma. Ya está. Ay, el Sergi, que no se le escapa nada. Ay, Dios mío. ¿Y tú, Nani? Dime. Yo el día de los, con mi hijo. ¿Con tu hijo? El mejor del mundo. Claro. ¿Hacéis algo especial o...? Sí, bueno, nosotros cenamos juntos, él viene muy tarde siempre de la universidad, porque viene muy tarde a las 9 y pico y ceno con él. Es el amor de mi vida. El amor de tu vida, pues ya está, es que el amor no es bueno, para... Bueno, tengo otro amor, lo que pasa es que no vive aquí, vive fuera, vive en Valencia, sí. ¿Vive en Valencia? Sí, sí, mi hijo mayor vive en Valencia desde hace, pues, 10 años. Uh-huh. Se fue a hacer la especialidad allí, ya... encontró allí a su marido maravilloso que tiene y ya se ha quedado viviendo. Y ya se ha quedado allí. El amor, estábamos hablando del amor, lo que hace el amor. Sí. Lo dejas y yo todo. Pues con mi hijo pequeño estaré, sí, sí. Uh-huh. Lo pasaré en casa, tranquilo. Bueno, pues nada, el Día del Amor, que hoy también en nuestro programa vamos a hablar del Día de los Enamorados y de posibles regalitos que pueden ustedes hacer en el Día de los Enamorados. Ahora dentro de un ratito le vamos a dar algunas ideas, que yo sé que a lo mejor están ustedes, ay, Dios mío, que es mañana, que se me ha echado el tiempo encima, que no sé cuánto. Pues nosotros le vamos a dar algunas ideas. Pero antes de que esto llegue, vamos con nuestro apartado, ¿cómo están las cabezas? Ese que nos falte. Ese que nos falte, porque el de hoy es... Esto es de traca. Compañero, ponnos ese vídeo maravilloso, que esta señora tiene un problema grande y vamos a intentar solucionarlo aquí desde nuestro programa. No me gusta grabar vídeos así, pero es que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos digan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda adoctrinamos nosotras. La clase de Navia, con 8 años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí, de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Bueno, pues que no, que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va, porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE, cómo no puede discriminar a nadie por precisamente por sus creencias religiosas o morales o éticas, y otra vez a liarla del cole. Y estoy harta de que se nos ningunee, y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca. Bueno. Pues no me digáis que no es esto de cómo están las cabezas. De verdad que las cabezas están fatal. Yo voy a echarle un piropo antes de empezar, para decir algo bueno de ella.
es un poquito más mona que la de la gallina y los gallos violadores. Es un poquito más mona. Es más mona, pero... pero la cabeza la tiene fatal. Yo creo que es peor. Vamos, bueno, y meter a la niña ya por medio, ya eso ya... Bueno, el problema de esta mujer es que es vegana, que a mí me parece muy bien, que no, cada uno es respetable, que cada uno coma lo que quiera y piense como quiera, pero resulta que como estamos en época de carnaval, pues van a disfrazar a la niña de pescadora. Han decidido en la clase que todos van a ir de pescadores, y esta mujer pone el grito en el cielo porque su hija no puede ir de pescadora porque ella es vegana, o en su casa son veganos. Sí, sí, no, pero veganos... ¿Pero esto es normal? Además, lo gracioso es que si tú la has oído, dice que discriminan. Sí, la primera que está discriminando a su hija es ella. Porque si en una clase de un colegio deciden que se disfracen de pescador, de fantasma... Exactamente, tú no puedes hacer que tu hijo sea diferente a sus compañeros. Porque yo solo he vivido, yo trabajo en un colegio, y normalmente una clase, mi hijo han ido a colegio y había unos disfraces, y tú lo sabes, los niños se disfrazaban de una cosa y lo decidía la profesora. Entonces yo no le iba a decir, no, es que mi niño no se disfraza porque yo soy vegana, porque yo soy católica, porque yo soy protestante. No, señor, tu hijo tiene que hacer lo que digan en la clase. Ella es la que está discriminando a su hija, no el colegio. Vamos, yo tengo una madre así... Vamos, y es que pido un auxilio para que me lleven, que me adopten, vamos. Para que me adopten. Hombre, es verdad que en un colegio no puede estar, porque ponen unas normas, y si, por ejemplo, ella ya está diciendo que no puede ir su hija vestida de pescadora, a lo mejor dicen que en otra ocasión se van a vestir pues de monja o demócrata. Ahora tampoco, entonces... El que esté en contra de la iglesia, no, es que estamos, no sea creyente, no, claro, puede... Claro, estamos discriminando a todos los niños y ellos están implicados. Lo que intentan los profesores en este caso es de unir, no de desunir. Y aquí esta señora lo que está haciendo es desuniendo y haciendo una discriminación con sus compañeros, que... Pero, la chiquilla a lo mejor... Pues no le importa ir vestida. Claro, le da igual. Es la madre la que está ahí metiéndole. Es la que hace que su hija sea diferente. Es que es totalmente absurdo, porque además estamos hablando de carnaval. Estamos hablando de carnavales. Yo soy contrario a las armas, entonces a mi niño que no lo vistan de pistolero, porque tiene que llevar una pistola de plástico. Vamos a ver, señora, que es de pescador, que si acaso que no lleve la caña, que la lleve guardada, pero vamos a ver. Es que las cabezas están muy malamente. Sí. Pero, a ver, es que llevamos un tiempo, ya hemos hablado de otros temas, que nos lo llevamos todo al extremo. Mire usted, usted puede ser vegana y puede comer lo que usted crea conveniente, y no comer carne, y no comer, no tomar leche, lo que usted crea conveniente. Pero, ¿por qué tenemos que vincularlo todo a lo malo? O sea, si usted es vegana y ahora un disfraz no puede ser de pescador, es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Además, si tú quieres ridiculizar una cosa, porque muchas veces el carnaval lo que trata es de ridiculizar de forma simpática cosas, ¿no? Pues bueno, pues ridiculiza tú a los pescadores. Dime, mira, vas de pescador porque yo estoy en contra de los pescadores, pero búscale tú una solución, no margines a tu niño, porque eso es marginar totalmente a su propio hijo. Ahí ella es la que está discriminando al niño. A su niño, no el a su hijo. No, no los compañeros ni el colegio. Pero es que además la señora, como no habrá problema en el colegio importante, dice que va a elevar la queja a la dirección del colegio. Claro. Para ver si soluciona el que la niña no tenga que ir de pescadora. Bueno, yo es que me quedo alucinando. La gente que no tiene problema ninguno, ¿no? No, la gente lo busca. Es que después dice, con todos los problemas que hay, claro, que está sufriendo los colegios, el bullying, y tú no puedes hacer nada a tu hija que la diferencien entre los compañeros. Es que ella misma lo está haciendo. Vamos, yo no sé el marido cómo será, pero desde luego si tiene un marido, tiene alguien que le diga que se mire eso, ¿eh? Pues será igual que ella. Yo pongo entre que dice, es que mi hija no va porque le van a poner de comer pollo al ajillo, claro, y salmonete frito. Pues mira, no, mi hija es vegana y mi hija no va a comer eso. Claro. Lo respeto. Claro. Pero un disfraz en los carnavales, por favor, se nos está yendo la olla, ¿eh? Se nos está yendo la olla por completo. De ahí nuestra sesión. Totalmente. De ahí nuestra sesión, cómo están las cabezas. Efectivamente, esa es una sesión muy buena. ¿Qué le diríais vosotros a esta señora? Porque habría que decirle algo a la chiquilla, Angelito, que ella no tiene culpa de nada, pero esa mujer le está haciendo un daño único, a su hija. Hombre, claro, lo único que intente, bueno, adaptarse a donde está la situación. Porque si no, que se coja una profesora privada, se la lleve a su casa y que la excluya de todo el mundo mundial. Y ya está, y que tenga una profesora en su casa y no se mezcle con nadie. Porque en un colegio
hay diferentes razas, religiones, de todo. Claro. Entonces, claro, si tú no quieres que tu hija se vista de esa forma, pues entonces tenla en tu casa con un profesor privado y la excluye del mundo. Uh-huh. Y ya está, porque te vas a encontrar ahora eso. Pero dentro de X, lo mismo dice, venga, todos los niños se vistan de animalito, porque vamos a hacer la fiesta de no sé qué. También la excluye. O sea, que es que es una cosa que no tiene sentido. Tiene que diferenciar. Yo creo que no tiene sentido esta señora lo que está diciendo. Que el consejo a ella es que diferencie un poco lo que es la vida real del carnaval. El carnaval es una cosa simpática, es una tradición, tanto en Andalucía como en el resto prácticamente del mundo. Haz una diferencia entre lo que es la vida real y la, y además enseña a tu hijo a ser vegano, enséñalo a ser vegano. Yo no estoy en contra, como decía Ana, no estamos en contra del tema de que sea vegano, pero hazle entender la diferencia entre ser vegano y hacer una cosa simpática, que es el carnaval. Hombre, en carnaval ya ves, hacen murga y se meten con todo el mundo andante. Se meten con el rey, o sea, se meten con los curas, se meten con el papa, se meten con todo. Y por eso no quiere decir que tengan que salir. Más allá del tema este, cuando decía Rafa lo del vegano, hombre, yo también, que yo vuelvo a decir, respeto lo que quiera hacer todo el mundo, pero primero uno tiene que informarse. Un niño no debe ser vegano, porque hay que hablar con los médicos y el niño en el crecimiento necesita un tipo de alimentación que cuando se es vegano no está. Eso es lo que me lo han dicho a mí los médicos, no me lo he inventado yo. Sí. ¿Que tú crees que esta mujer, después de la tontería que ha dicho, pues no la quiero llamar tonta, pero es que después de la tontería, a su hijo no lo está adiestrando? Sé que es una palabra muy vulgar para decirla por una persona. Está adiestrando a su hijo a ser vegano. ¿Tú te crees que no, que esa mujer, sí, esa claro, mujer concretamente no? Claro, no, es que será vegano el hijo. Por eso te digo que es que el tema es más importante aún, que a lo mejor le está dando una alimentación a su hijo que no debería tomarla. A lo mejor ya los adultos sí que pueden elegir, porque ya tienen la formación y la nutrición. Bueno, se puede nutrir como quiera, pero es que no está indicado para los niños esa alimentación. Para su crecimiento, para su desarrollo en general, no está indicado en absoluto. Hay que ser como un amigo mío. Seguro que está viendo el programa porque lo ve siempre. Mi amigo Diego es vegano, pero es vegano en su casa. Cuando sale, yo le pongo un 5J, se hincha. Lo siento, Diego, pero tenía que decir. Me mata cuando veo. Yo tenía una familia que no comía carne. Ella no comía carne. Pescado vegetariano. Sí. Que comía pescado, pero no comía carne. Esto es. Y cada vez que venía el jamón del bueno y tal, y yo, ¿no te va a comer un poquito? No. Ah, bueno, no te lo comas. Y el otro día, que hacía un tiempo que no la veía, digo, ay, vamos a pedir otra cosa porque esto lleva jamón. Y dice, no, si ya como carne. Digo, sí, me he dado cuenta que es que... Normal. Pero bueno, que con todo lo respeto, ojo, que todo... Hay que comer de todo equilibradamente. Sí, ya está. Pero los niños, desde luego un niño con 8 años, pobrecito que tenga esa madre, qué lástima. Ay, da mucha pena. ¿Qué vamos a hacer? Es que de verdad. No se elige. Los padres no se eligen. Bueno, pues este vídeo hay que decir que se ha hecho viral, que está todo el mundo comentándolo, que quizá le estamos dando demasiado protagonismo a la señora, pero es cierto que, bueno, que son temas a tratar, porque también hay que tener un poquito la cabeza encima del hombro y saber con quién se hace este tipo de dieta y qué estamos haciendo con nuestros hijos, porque siempre estamos diciendo que no se deben discriminar a los hijos, que hay que ver los propios niños, que son muy crueles, bueno. Y si el niño tiene alguna cosita, siempre son muy crueles y destacan ese pequeño defecto o algo que tenga el niño, pero es que los padres al final somos peores que los niños. Totalmente. Los padres son los que educan, y si no lo saben educar, pues al final, ¿qué pasa? Quieren que los profesores, cuando lleguen allí, lo eduquen los profesores y ellos van a aprender. Uh-huh. Y la educación... La educación en la familia. Está claro. Y en el colegio que le den matemáticas, claro. Química, física, que yo no se las sé dar, pero los niños se tienen que educar en las casas. Eso está, yo tengo 2 y eso lo tenía claro desde pequeña, que los niños tenían las casas. Lo que pasa es que como ahora también en las casas estamos poco tiempo, pues los padres trabajando, llega el niño, cena y a la cama. Ha cambiado. Y la máquina. Y el móvil. Y ya está.
Bueno, pues vamos con otro titular que también me llama bastante la atención, que no es algo nuevo, pero que por aquello de que no es nuevo y sigue en el tiempo y pasan los años y pasan las décadas y continúa estando la sociedad que estamos, es llamativo. Atención al titular. El Obispado de Málaga no quiere divorciados en los principales cargos de las cofradías. Jesús Catalá fija doctrina en su decreto de nulidad de las elecciones en el rescate y sostiene: la Iglesia no puede aceptar como miembro de una candidatura a personas divorciadas que han vuelto a contraer matrimonio civil con otra persona. Este es el titular y la noticia, bueno, casi está está en el propio titular que hemos leído. Jesús Catalá, que es el obispo de Málaga, dice que el Obispado de Málaga ha resuelto anular sus anteriores decisiones y ordenar la repetición de las elecciones en la cofradía de Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia, partiendo de cero una vez que pase la próxima Semana Santa. Uno de los motivos que ha llevado a tomar esta decisión es la denuncia que hizo uno de los candidatos, Luis Bustos, de que en la lista de su adversario, Antonio Sastre, iban dos personas divorciadas. En este sentido, el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, ha aprovechado este caso concreto para fijar doctrina y dejar claro que las personas que han roto su matrimonio no pueden figurar en los principales cargos directivos de una hermandad. En los fundamentos de derecho del decreto de nulidad de las elecciones del rescate al que tuvo acceso, Catalá. Bueno, pues ahí está la noticia. Yo me voy a guardar mi opinión para después en los contertulios y abro la veda. ¿Qué pensáis? Bueno, yo lo primero que pienso que no estamos en el siglo XVIII, eso de entrada. Yo conozco algo que pasó aquí en Benalmádena hace muchos años, no voy a decir cofradía ni voy a decir nombres, evidentemente, de un joven, que era un chaval joven, pero desde niño estaba en la cofradía. Se presentaba para las elecciones y coincidió que poco tiempo antes pues se divorció. E inmediatamente, pero estoy hablando de hace un montón de años. Nadie lo entendió, él ya no está en la cofradía, etcétera, etcétera. Bien, pero yo, la pregunta mía es la siguiente, a todos los que nos están viendo, es la siguiente. Si yo tengo unas desavenencias con mi pareja y me separo, que hoy es el divorcio, ¿por eso tengo que dejar de ser católico? ¿Por eso tengo que dejar de creer en Dios? Y estoy hablando de una persona que yo soy católico, evidentemente, estoy bautizado, etcétera, etcétera, pero yo no soy de estar todos los domingos en misa, pero un señor que está todos los domingos en misa, que por lo que sea, como se dicen desavenencias insalvables, se separa de su mujer, ¿por eso ya no puede estar en una cofradía o por eso ya no es cristiano, no es tan cristiano como el que está casado? O el, por decir una burrada, el que está casado y todas las semanas tiene una bronca con su mujer, por no decir se pega con ella, ese es muy cristiano y el otro no. O sea, me parece, ya eso, hablo de lo que al principio de hace 200 años, hace 200 años todavía. Y además termino, y ahora dejo paso a mis compañeras, termino. Si yo tengo dinero, puedo coger e ir al obispo y decirle: señores, anúlenme el matrimonio porque hay desavenencias irreconciliables. Entonces, anúlenme el matrimonio. Y ese sí es cristiano, y es cristiana ella también, porque hay, pues lo mismo, el divorcio es igual que la anulación. Entonces, eso, y ya dejo a mis compañeras que hablen, de que lo tenía guardado. A ver, adelante, Ana. Uy, las dos. Venga, vamos. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es, bajo el respeto, que hay que respetar todo. Totalmente. Lo que si el obispado ha dicho como cualquier otro organismo, que a lo mejor pues hay que respetar pues la decisión de este hombre, porque bueno, pues el cristianismo es eso. Respetable. Ahora bien, como bien ha dicho Rafael, si la Iglesia tiene que ir avanzando, avanzar. ¿Para qué? Para atraer a gente joven. Contra más gente joven, mejor. Hay mucha gente joven que han sido monaguillos durante un tiempo, pero que después no le atrae, porque no le atrae la Iglesia en sí. ¿Por qué? Porque no le gustan los discursos que hay en la Iglesia. Porque está obsoleta. Entonces, porque no han avanzado con la sociedad. Hay que ir
avanzando. Y como bien ha dicho Rafael, si vas, haces una anulación eclesiástica, pagas un dineral, que no es barato, paga un dineral, después te vuelves a casar otra vez, por la iglesia otra vez, entonces ya sí puede ser hermano mayor, hermano primo, hermano lo que quiera. Vale, entonces eso no es justo, porque a lo mejor una persona que está mal con su pareja y no se lleva bien y llega un momento que se tienen que separar por motivo X, pues ya está, se separan y ya está. Y por eso esa persona, ese vínculo, si es cristiano, que no hace falta que esté estos días, pero ese vínculo que tiene con la iglesia, entonces se le puede caer los palos del sombrado, porque dirá, bueno, si yo soy, dejo mi tiempo, mi dedicación, intento estar aquí, hacer cosas por la comunidad, y ahora resulta que me dicen que yo me puedo presentar de hermano mayor, y este que está aquí, que no viene nunca, que pasa de todos tres kilos y que viene nada más que cuando hay que sacar el trono, es más que yo. Entonces esas cosas yo creo que la iglesia, respetando lo que diga, porque es verdad que ahí está. Ahí tú vas a Roma y te vas a entrar a una iglesia, te tienes que tapar. Y dice, ¿por qué me tengo que cubrirte? Respetable, pues hay que cubrirse si quiere entrar y si no, no entre. Pero veo que la iglesia tiene que avanzar. Y en estos pasos, y yo creo que todos los curas, no todos estarán de acuerdo con esta decisión que ha tomado el obispo de Málaga. Habría que preguntarle al Papa. Pero si es que además ya salió en El País, que lo tengo aquí, que precisamente me lo ha mandado un cura. ¿Un cura? Sí, sí. Y lo pone aquí, dice. En El País de ayer. El Papa, los divorciados no están excomulgados, son parte de la iglesia. Claro, eso lo dice el Papa Francisco y salió ayer en El País. Claro. Por eso digo, a mí un cura. Es que el Papa entonces, bastante más avanzado. Entonces, yo creo que la iglesia tenía, no la iglesia, porque no todas las iglesias son iguales, no todos los curas son iguales, porque esto es un cura que me lo ha mandado maravilloso. Está claro, don, que no son todos iguales. Don Tomás es para, bueno. Bueno. Entonces, es un cura avanzado, es un cura moderno, es un cura que hace muchas cosas, tiene que progresa fuera, en países subdesarrollados, bueno. Y la iglesia tiene que avanzar, porque es que cada día hay más divorciados. Claro. Entonces tú no puedes discriminar porque una persona esté divorciada. ¿Qué pasa? Es que bueno, es que antes no podían ni comulgar. Como bien dice Ana, el Papa es muchísimo más avanzado que la mayoría de los obispos. El otro de todas día... formas, con todo el respeto al señor obispo de Málaga, el respeto. Más antiguo que un chaleco de pana, vamos. No, el respeto no se pierde. Y digo yo, y introduzco algo más. O sea, esto, el que quiera ser hermano mayor dice, bueno, pues mira, pues yo voy a seguir casado y voy a tener mis relaciones extramatrimoniales. ¿Y eso sí está bien? Sí. ¿Y si te dice? O sea, porque, o sea, si lo lleva de tapadilla, no se entera nadie y no es oficial, que tiene otro tipo de relaciones, claro. Sí. Y si no, no. Eso y más cosas que hay en el, claro, dentro de los matrimonios, quiero decir. Llámese maltrato, llámese. O sea, yo le doy dos guantas a mi mujer cuando llego a mi casa, porque llego además borracho, pero soy el hermano mayor de la cofradía más importante de Luxemburgo. Vamos a ver, señores. Vamos a, lo que acaban de decir ellas, vamos a diferenciar un poco el ser católico del divorcio, y sobre todo es la incongruencia de la iglesia o de algunos obispos. Si tú anulas un matrimonio eclesiásticamente, ¿cómo puedes estar en contra del divorcio si es lo mismo? Lo que pasa es que uno es pagando una pasta y con otro no. No es lo mismo, ojo, que si tú anulas un matrimonio, tu matrimonio no ha existido, ¿eh? Bueno, pues peor tú te divorcias y tu matrimonio ha existido, pero tú te divorcias, tu matrimonio tú lo anulas. Sí, pero estamos hablando de la iglesia. Claro, es que si no lo anulas, no te puedes casar otra vez por la iglesia. Claro, pero te casado. Que casar por lo civil. Porque, casado primero antes de la iglesia, entonces, te tienes que casar por lo civil. Claro. Ese es el matrimonio. Claro. Ahora que tú quieres, porque eres católico y tal, y te quieres casar por la iglesia antes. Con tu gente y tal, eso es otra cosa. Claro, pero si estás divorciado no te puedes casar por la iglesia, te tienes que casar por lo civil y ya no puedes. No, primero no puedes.
Yo conozco una persona que ha anulado tres veces su los matrimonios. Pero, matrimonios. Pero eso qué sentido tiene. Es que no lo entiendo. Es que qué sentido tiene si tú te has casado y has estado un tiempo con una persona y ahora resulta que por circunstancias de la vida no te llevas bien, no estáis bien a gusto, hay problemas, sean los que sean. Pues ya está, pues te separas, te divorcias, chimpum. Y hay muchas personas que no pueden pagar esa nulidad, claro. Es que eso no es barato. Entonces una persona se divorcia, pues ya está, sus papeles, y ahora sigue su vida, cada uno su vida como quiera, porque todo el mundo no tiene para ir al obispado y hacer una anulación que te vale un dinero. Y eso lo sabemos todos los españoles. Entonces, claro. Es a la iglesia, claro, como tú eres rico, tú puedes anular el matrimonio. Bueno, y otra persona que aunque puedan anularlo, no quieren anularlo, porque si hay hijos yo, por ejemplo, si hay hijos de por medio, yo creo que no. Es como que eso no ha existido. Exactamente. Porque no ha existido, claro que ha existido. Ha habido problemas posteriormente, pero... Lógicamente. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, y después lo peor de todo esto es que en la iglesia se quejan de que la gente no va a ir a la iglesia, que no se acercan, que se están yendo la gente de la iglesia, pero señores, tendremos que actualizarnos un poquito para que la gente se acerque a la iglesia y vayamos en consonancia con la sociedad que tenemos. Lo que no podemos es estar haciendo estas cosas y después querer que la gente vaya a la iglesia. Es complicado, ¿eh? Hay gente que sigue yendo, es normal. Yo soy cristiana y soy creyente y voy. Claro, y soy de las que no es que esté allí todo el día, pero que voy, porque me gusta. Pero es verdad pero que cada vez hay gente que le gusta menos, cada vez hay gente más mayor, no se ve gente joven. Claro, es que no es un discurso para atraer a la gente. Y entonces eso es lo que hay que cambiar. Ahora mismo yo creo que lo que acerca a la iglesia son las cofradías. Que hay muchos jóvenes que van muchísimo a la iglesia por las cofradías, porque son cofrades. Las cofradías, los tronos, también, todo es un ambiente. Y también le ponen todo tipo de impedimentos también a las cofradías. O sí, sea, tampoco es fácil. Tampoco lo tienen fácil muchos hermanos mayores. Claro. Con algunos párrocos, con otros no, pero con algunos, porque hay de todo, claro. Hay de todo. Bueno, pues nada, que ya no nos va a dar tiempo a más. Teníamos más cositas aquí en nuestro tintero, pero ya no nos da tiempo porque charlamos mucho y se nos ha hecho a la hora encima. Eso sí que es verdad. Pero charlamos mucho y bien. Eso. Lo ha dicho Rafa y ya está. Si lo ha dicho Rafa, dicho está. Eso va a misa. Eso va a misa. Nunca mejor dicho. Bueno, pues enseguida vamos a hablar un poquito del amor a vuelta de una pequeña pausa de publicidad que vamos a hacer. Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nani, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Y ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras te vienes un ratito con nosotros. Muchas gracias. Y Rafa, gracias un día más por compartir este ratito. Gracias a vosotros y gracias a los que nos están viendo. Y ahora vamos a hablar de amor. Y al favor de pagar a las costas del amor, ¿la paga con visum o la paga tres días después del día de la Navidad? Ya no me pillan más. Has quedado fatal, vaya. Bueno, pasemos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos con todos ustedes y seguimos hablando de amor y de carnaval.